costaba, se ve bastante gris, ¿eh? Se ve bastante gris para todos los lados. No solo que lavar un poco para que lo pudiera meter adentro por si llueve. Oliver. 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 La ropa limpia no es para jugar. Salte de ahí. Para afuera. Sálgase. Sálgase. Esa es ropa limpia que acabamos de lavar. Gracias. Ah, ah. No, sálgase por favor. Señor. Señorito. Si no me va a ayudar a doblar la ropa, no me la desacomode. ¿Eso qué es, Oliver? ¿Dónde va eso? Eso, muy bien, en la boquita. Sálgase, por favor. Para afuera. Ey. Para afuera. Sálgase, por favor, se lo pido. Muchas gracias. Ándale, ahí juega con mi cubreboca. Ese sí te lo presto. Oliver. Oliver. Ya, salte de ahí. Quiero ver cuando no haya ropa el zapotazo que te vas a dar aventándote al corral. Si se cae. Ah, ya se fue, ¿eh? Ah, yo no lo puedo agarrar. Ya se fue. Ya lo botaste. Lo siento mucho. No sé cómo lo vas a jalar ahora. Oliver. Oliver, saluda. Hola. Oliver. Hola, Oliver. Ay, pasa ahora con eso. Amor. ¿No te piensas despertar? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahorita. Ahorita es ya ahorita. El significado de la palabra ahorita es justo en este momento. ¿Qué hora son? 1:45. Abre esos hermosos ojos que Dios te dio. Esas son tus cejas. Se cerró. Mírame. Hola, buenos días. ¿No lo vas a subir a tu Facebook? ¿A tu YouTube? Sí. No. Sí. Mira, se ve claritos tus pelitos de tu cabeza. Se ve cool. Esto quiere decir que no tienes piojos. El área está limpia. A ver, revísala. ¿Qué, mi amor? Échate agua. Échate agua. Así. No. Ahí. Órale. Ahora tú. De la cabeza. ¿Qué haces, Oliver? ¡Oliver! ¡Oliver! ¡Oli! ¡Hola! ¡Hola, hola! No jales mis bolsas. Niño. Niño.
Ahí te va a salir un bicho. ¿Qué haces, cara de mono? Quiero saber qué está haciendo. Tito está llorando porque papá ya se fue a trabajar. Bebé, mi rey hermoso, cosita mía, está ahí sentado enojado. ¿Ya lo vieron? Aquí, miren. Aquí se ve. El berrinchudo. ¡Precioso! Ya está jugando. Ya se lo olvidó. Mira, 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 mira. No, 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 por favor. No, no me comas. Chiquitín. Un bebé. No, no me comas. Y un cachete, pum 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 pum. Y boca de pescado. Pum, pum, pum. Y otra vez. ¡Ay! Hola, ¿cómo están? Estoy aquí descansando. El gordito está allá de aquel lado. Miren todo el desastre que tiene este niño. Estaba viendo en YouTube, disculpen mi greñero, pero la verdad es que hoy tengo flojera. Bueno, siempre tengo como que flojera, pero hoy tengo flojera más que otros días. Estaba viendo en YouTube, en el canal de YouTube precisamente, pero de A&E, que Oliver. Bueno, lo que les estaba diciendo, después de ser interrumpida por mi pequeño hijo, que todo se mete a la boca, les estaba diciendo que he estado viendo mucho los programas de A&E, pero los que suenan en YouTube. Yo no tengo cable ni tele ni nada. Y aunque luego he tenido cable o televisión, no la veo. Y estoy bien trastornada con dos. Uno es el de acumuladores y el otro es el de la vida pasada de mi hijo. Cuando veo el de acumuladores, me da como que una cosquillita en las patas. De que empiezo a ver, esto sí sirve, esto no sirve, tengo muchas cosas, tengo no. Como que me entran las ganas de hacer botadero de todo lo que tengo en mi casa y limpiar y a conciencia. Pero es que estas personas que salen en ese programa ya son personas con un problema grave. Y sobre todo con un problema o una situación mental o psicológica que ellos desconocen. O sea, ya es muy perturbador ver cómo viven, cómo todo. Yo siempre he sido muy, muy, muy desorganizada. No desorganizada, no. Desordenada con mis cosas. Por ejemplo, me cuesta mantener en orden mi casa o mi cuarto cuando era soltera. Pero ya lo hago. Antes, por ejemplo, cuando era soltera, mi computadora la tenía toda organizada por carpetas, la música, inglés, español separado, por género, bien ordenada, todos mis archivos, mis documentos, lo de la tarea, todo bien ordenado, pero mi cuarto era un desastre. Y ahorita, pues, ahí voy más o menos. Tengo que agradecer mucho que mi señor, pues, es bastante ordenado, entonces eso me ayuda y me contagia a querer y a poder mantener ordenado. Y el otro programa es el de la vida pasada de mi hijo, que está buenísimo. Son de niños que empiezan a contarles a sus papás, no sé, de qué, de a darles como datos, hacer comentarios raros de cosas así. Por ejemplo, vi uno donde
El niño decía y sabía muchas cosas sobre el Titanic. Sabía con qué estaba construido, sabía como los errores de por qué se había hundido el Titanic. Y dieron a la conclusión, mi bebé precioso, dieron a la conclusión de que era este cuate, se me olvidó el nombre, el vato que ayudó a construir el Titanic, que no se subió a los botes salvavidas y decidió quedarse ahí. No me acuerdo cómo se llama. John Andrews, creo. Si no, corríjanme en los comentarios. Entonces me puse a pensar que todos esos niños empezaron, ahora sí que a decir este tipo de cosas a los 2 años y medio, 3 años. Yo me puse a pensar, mi hijo tiene 1 año. ¿Se imaginan que a los 2 años o a los 3, cuando ya empiece a hablar, me empiece a decir cosas así? Sería algo choqueante, sería algo loco, sería algo... Yo prefiero tener solamente a mi hijo, que haya tenido una vida, que esta sea su primer vida y que tal vez el momento traumático y un poco atemorizante de darte cuenta que tu hijo es una reencarnación de alguien, le toque a otra persona, a su segunda madre o tercera o no sé, en caso de que reencarnemos. Pero yo quiero tener al original, ¿verdad? Yo quiero tener al original. Ahí anda haciendo travesuras mi gordito. Saluda, mi amor. Está enojado, triste, no sabe ni lo que tiene este niño. Pero pues no quiso comer, me tiró la verdura. No estoy tan preocupada porque estas últimas semanas, cuando me ve hablar en el teléfono, se empieza a reír, pero cuando lo enfoco, se pone serio. ¿Ya vieron? Eso, ayer comió muy bien, antier también. Ahí viene otra vez. Entonces no estoy tan preocupada. Un día que no quiera comer bien, no hay problema. Pero pues, aquí andamos. No sé si voy a grabar más, porque la verdad es que últimamente no tengo muchas cosas importantes que hacer o que decir. Me quiero pintar el cabello con violeta, una cosa que vi en TikTok, y mi tía también ya se lo pintó y le quedó súper padre. TikTok. Así que a lo mejor grabo eso, no lo sé. Ya me acabé todos los videos y todo el material que traje de cuando estuve en casa con mi mamá y mi familia. Así que no sé, vamos a ver qué podemos hacer para que los videos no sean iguales. Oliver, adiós. Ya ven, ya está enojado. Ya se fue. Yo hago torres y mi hijo las destruye. Aquí tengo mi torre. Trato de hacer una torre alta. Muy alta. Pero Don Oliver me lo quita, lo rompe. Bueno, no lo rompe, la destruye y los avienta hasta allá. Trae los bloques. Oliver, estoy haciendo una torre. Vamos otra vez. Torre. Ahí tienes más juguetes. Quiero... Oye, ese es mi pie. Aquí, vamos a ver cuánto dura ahí la torre sin que la tire. I love you. Oye, Oliver. Oli, mira, ¿qué color es este? Gordito. Oliver, ¿qué color es este? Blue. ¿Qué color es? Blue. ¿No vas a decir blue?
Deep Blue. ¿Qué color es? Blue. ¿Qué color es, gordo? Blue. Mira, aquí está el blue. Aquí. Aquí tienes el blue. Este. Blue. 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 ¿Qué color es? Blue. Azul. Blue. Ahorita viene papá. Ponte a rayar. Ándale, aquí. A, E, I, O, U. Son casi las 3 de la mañana y este niño se despertó. Tengo esto ahí porque estoy editando y organizando unos videos de un canal secundario que tengo. A ver. ¡Ah, se cayó! Esperen. Está, ponte a rayar. De un canal secundario que tengo, en donde subo música y audios libres sin copyright para usar en proyectos y en videos de YouTube. Se llama Clibrary. Les voy a dejar el link en la cajita de descripción si quieren pasar a ver. Puede que haya algún audio que les interese. Apenas estoy empezando, tengo menos de 10 videos. Pero pues es lo que estaba haciendo y este niño está ayudándome a organizar mi agenda del el canal. Al revés. Así. Ten. Ay, perdóname la vida. ¿Viste que así se raya? No es la cosa más hermosa del mundo.